La iniciativa de reforma político-electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador toca lo más profundo de nuestro sistema electoral para construir un aparato democrático, más eficiente y menos costoso para el pueblo de México. Sin embargo, hasta hoy, esta iniciativa ha sido más criticada por la oposición que analizada. Por eso, desde el 1 de julio, se llevan a cabo una serie de asambleas informativas en todo el país para combatir la desinformación. Y aquí te demostramos cuáles son estos principales beneficios que tendrá esta reforma democrática. No pueden existir instituciones ricas con pueblo pobre. Por eso, esta iniciativa está orientada en facilitar la participación ciudadana, garantizando un sistema electoral plural, austero y, sobre todo, que atienda a la voluntad popular. Las y los mexicanos podremos elegir a nuestras autoridades electorales. Se reducirá el presupuesto para partidos políticos y se les otorgará financiamiento público solamente en periodos de elección. Asimismo, se regulará el financiamiento de particulares, con lo que se podrá ahorrar 24 mil millones de pesos anuales. Se incorporará el uso de tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación del pueblo mexicano en los procesos electorales dentro y fuera del país. Cambiará el INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. De esta manera, a través del voto popular se podrán elegir a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se pondrá fin a los fraudes electorales, ya que se garantizará la neutralidad e imparcialidad de las autoridades y del árbitro electoral. Se reducirán el número de representantes en el Congreso de la Unión, pasando de 500 diputados y diputadas a 300 y de 128 a 96 senadores y senadoras. También se disminuirán el número de integrantes en los cabildos y en los congresos locales, con base en el número de habitantes en cada municipio y estado de la República. Con austeridad y voluntad popular, nuestra democracia avanza. Tengamos presente que en tiempos de transformación, lo más importante es la acción. La reforma electoral va.